Según la dirección que ha tomado la investigación contra las dos jóvenes que fueron interceptadas con pruebas de supervivencia de los llamados canjeables en poder de las FARC, ellas serían autoras de esos secuestros. Patricia Uribe. Néstor, cuando sucedió el primero de estos secuestros, la menor de ellas tenía 10 años y la otra 12. Además, según los abogados, las jóvenes solo salieron del Guaviare para traer los videos. Los abogados de los tres emisarios de las FARC, capturados con las pruebas de supervivencia de los canjeables, denunciaron que la fiscalía pretende acusarlos por el secuestro de cada uno de los que aparece en los videos. Se les quiere vincular a 16 procesos por los mencionados en las pruebas de supervivencia. Aseguran que la fiscalía comete un grave error al asegurar que Cindy Juliet Mendoza, Brigitte Vega y Humberto Montaño participaron en el secuestro de los canjeables. Nunca han tenido dominio del hecho, no han participado ni en su retención, ni en el transporte, ni en el cuidado. En ningún sentido han participado en el delito de secuestro. Según los abogados, es imposible que las mensajeras Cindy y Brigitte participaran en el secuestro porque, por ejemplo, los militares John Jairo Durán y Erasmo Romero, secuestrados el 3 de agosto de 1998 en el asalto a la base de Miraflores, ellas para esa fecha tendrían 10 y 12 años respectivamente. Aseguran además que la fiscalía dictó el año pasado resolución de acusación por los delitos de rebelión y secuestro y ahora pretende abrir nuevos procesos por los mismos hechos, es decir, que los estarían juzgando dos veces por el mismo delito que lo prohíbe el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal.